El hechizo de una hada. Tierra no necesita ojos y puede crecer hasta 40 centímetros de largo. Y escuchen, si las llegaran a cortar por la mitad, pueden vivir por mucho tiempo. Observen. ¿Suficiente, Brenda? Muy buen reporte. Excelente, veamos quién sigue. ¿Melissa? Las hadas por Melissa Nightingale. Desde el inicio de los tiempos, se les ha llamado por muchos nombres. El pueblo de las colinas, enanos, pequeños. Un momento. Melissa, esta es la clase de ciencias. Lo sé. ¿Y qué es la ciencia? ¿Sí, Brenda? El estudio de los hechos absolutos. Absolutos, sí, claro. ¿Y por qué crees que la ciencia no puede ver a las hadas? Porque son muy pequeñas y son veloces al volar. Suficiente. Melissa, siéntate. Lo discutiremos después de clase. Dije, siéntate. Y no repitas esas tonterías. Los grillos dejaron de cantar. Y los búhos dejaron de ulular. Y el rumor corrió por el bosque como nunca antes. Después, el bosque encantado se quedó muy quieto. Y de pronto hubo una luz. Una nueva y brillante luz, tan brillante que casi hechizaba. ¿Qué es hechizar? Es una luz maravillosa, tan brillante que no se debe ver. ¿Como cuando se va la luz en la escuela y usan una linterna? Es más mágica que el reflector de tu escuela, cariño. Entiendo. La princesa de las hadas supo que su tiempo en la tierra había terminado. Aunque ella quería quedarse, comenzó a flotar cada vez más alto y subió al cielo. Y esa noche, otra estrella apareció en el cielo. Una estrella tan brillante que parecía... ¡hechizada! Así es. El hada murió al final. Las hadas no mueren, amor. Se convierten en estrellas. Siempre están arriba, brillando y cuidándonos. ¿Crees que haya una estrella para mami? Pienso que sí, Melissa. Entonces, cuando esté triste, ¿debo mirar al cielo? Buenas noches, mi cielo. Descansa, papi. Es una gran niña. Muy inteligente. Las hadas mueren al anochecer. Tom, ¿las hadas mueren al anochecer? Bien, es algo oscuro. ¿Oscuro? Lo leí, lo guardé y quise matarme. Tom, eres un exitoso autor de libros para niños.
No hagas que en tu historia las hadas mueran aplastadas. Enviarás a los niños con un terapeuta. Y ya que estamos en el tema... ¿Qué tema? La terapia. Ven. Escucha, Tom. No soy solamente tu editor. Soy tu amigo y me preocupo por ti. Ahora mírate. No has salido de la casa en meses. ¿Cuándo fue la última vez que te afeitaste? No me acuerdo. No lo sé. Han pasado 16 meses desde que Kelly falleció. Coincidentemente, es el mismo tiempo en que no me has entregado nada que sea de calidad para publicar. ¿Ves alguna conexión? Tom, es hora de que vivas de nuevo y salgas de aquí. Y matar a las hadas que ponen los huevos de oro no es la forma de hacerlo. Tal vez debas buscar una segunda opinión. ¿Acaso interrumpo algo? ¿Recuerdas a mi hijo Mark? Me ayuda en la oficina. Hola, Mark. Hola. Creí haber dicho que aguardaras en el auto. Sí, papá, pero llamaron. ¿Quién era? Alguien de nombre Clancy. ¿Tom Clancy? Sí, le dije que llamarías cuando no estuvieras ocupado. Gran libro, amigo. Me gustó la parte donde el hada es destruida por la inundación. Es lo mejor, créeme. Hola, señor Nightingale. Sí. Lorenda Martinet. Soy la maestra de Melissa y no lo vi en la conferencia pasada. No salgo mucho. ¿Quiere que llame a Melissa? En realidad, vine a verlo. ¿En serio? Podemos hablar en mi oficina, supongo. Adelante. Bien. Por aquí. ¿Le sirvo algo de café? No, gracias. Prefiero ir directo al punto. Creo que hay un problema con su hija. ¿Ah, sí? Sí, en mi opinión, Melissa está, bueno, obsesionada con las hadas. Ahora que lo pienso, ¿por qué no...? ¿Por qué no vamos a la sala? Bien. Por aquí. ¿Qué decía? Las hadas, señor Nightingale, las hadas. Creo que tiene una insana obsesión. Las hadas. Ajá. No tengo nada contra una vívida imaginación, en especial en una niña, pero en clase de ciencias... ¿Se encuentra bien? Continúe. Ella parece estar viviendo en un mundo de hadas y duendes. Hadas y duendes, ¿eh? ¿Y puedo ayudar? Quería deshacerme de él. Mujercitas. ¿Mujercitas? ¿Qué tan pequeñas son? Son de tamaño normal. Creo que es hora de leer algo...
sin hadas. La señorita Martínez te dijo algo, ¿cierto? Mujercitas. Capítulo 1. La Navidad no es Navidad, sin obsequios del tío Joe y de los demás. Es horrendo ser pobre, dijo Meg triste mirando su viejo vestido. Creo que es terrible que algunos tengan muchas cosas fabulosas mientras que otros no tengan nada, excepto la pequeña Amy que tiene su olfato. Tenemos a papá, a mamá y a las demás, dijo Beth muy feliz desde su cama. Los cuatro rostros que miraban a Joe resplandecieron por sus lindas palabras, pero ya en la noche de nuevo cuando Joe dijo con tristeza, no tenemos padre y no lo hemos tenido desde hace años. Ellas no hablaban, tal vez, pero cada una agregaba algo. Pensaban en su alejado padre y en dónde había peleado. Nadie habló por un minuto y entonces Meg dijo, en voz alta, ¿sabías que la razón por la que mamá no recibió ningún obsequio de Navidad fue porque será un duro invierno para todos? Y pensaba que... Disculpa, ¿estás aburrida o cansada? Aburrida, no, cansada, papá. Muy cansada. Será mejor dormir. Muy bien. Descansa, mi amor. Pero no te escaparás de estas mujercitas. Cielos, espero que no sea nada excitante. Hola. Buenas noches. Soy una de tus más grandes admiradoras. Pues, gracias. Melissa, vuelve a la cama. Ya duérmete. ¿Hola, Ben? Sí. Soy Tom. Dime. Verás, tenemos... ¿Estás bien? No, estoy bien. Es solo que... aguarda un segundo. Tom, ¿estás bien? Creo que debes venir aquí. ¿A esta hora? Por favor. Definitivamente. Ven aquí ahora. Hola, señorita.
Tiene un nombre. Cristal. ¿Cristal? ¿Cristal? Excelente. ¿No tiene identificación? Ben, estaba desnuda. No tenía ningún bolso. Podríamos buscar huellas de identificación o tatuajes. Espera, esto es lo que haremos. La dejarás dormir aquí esta noche. ¿Aquí? Y por la mañana la despertarás, le darás una taza de café y la enviarás al camino. ¿O podríamos llevarla al hospital ahora? Súper. Tal vez quiera usar esto. Melissa, te creí dormida. Es muy hermosa. Ah, está bien, necesita ropa. ¿Quién la vestirá? No estoy seguro, pero parece que es memoria anterógrada o amnesia. Ah, ¿cómo dice? Se le conoce como preamnesia. Se golpeó y perdió la memoria. Genial. Permítame, doctor. Cristal, debes saber algo. ¿Qué es lo último que recuerdas? Me acuerdo de estar sentada en tu sofá, sin ropa encima. ¿Amnesia? Es verdad. No sabe qué dice. Claro que sí. Y luego me diste la pijama de tu esposa. Ah. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Ahora? Me siento bien. Bien. Se siente bien. Solo necesita un poco de tiempo para saber quién es. Así es. Y tú no debes preocuparte por nada. Estarás bien en 2 días, ya lo verás. Buenas noticias. Bien, me voy. Gracias. Y lamento haberte causado problemas. No muchos. Mi tarjeta, ten. Por si necesitas algo. Gracias. Me las arreglaré. Creo que la tendré en observación un par de días. ¿Crees que estará bien? ¿Cristal? Sí. Estará bien. Tal vez vuelva a la normalidad en 2 días. ¡Papi! ¿Cómo me veo? Con esa ropa, como todo un tonto. ¿Y cómo me veo? Igual. Cuando diseñaron estos vestidos, debieron haberlos hecho más cómodos, ¿no? Sí. Los llamaré. Hazlo. Botkin y Botkin, a control de misión, proceso de llegada al mundo real completo. Solicitamos ropa. Coordenada Charlie 30 Bravo 6. Repito, Charlie 30 Bravo 6. Cambio. Corrección, Bravo 7. Esto es solo basura. Esto sí que es clase. ¡Wow! Hola, cariño. ¿Quién eres tú? No lo recuerdas. Supongo que debería estar ofendido, pero no lo estoy.
Yo sé quién eres. ¿En serio? Me llaman el cobrador. Cuando llegue el momento, te veré de nuevo. Y serás mía. Thomas Nightingale, escritor. Aquí, Bodkin, estamos tras la pista. Sí, del hada que no se reportó. Creemos que mide unos 70 sin alas y está libre en el mundo. ¿Unos 70? Es alta. Y vaga entre los mortales. La encontraremos y la devolveremos. Oye, mira esto. Huellas frescas. Se ajustan a ella. Ajá. Y son recientes. Vámonos. Fíjate lo que recoges. Es excremento. Creí que era un chocolatín. Doctor Morton, a urgencias. Doctor Morton, a urgencias. Doctor Morton, a urgencias, por favor. Disculpe. Disculpe. Buenos días. Dígame. Buscamos a una joven dama que creemos que llegó aquí esta mañana. ¿Nombre? Otkin. No, no el tuyo, tonto, el de la paciente. Es nuestra hermana, sufre de amnesia. ¿Nombre? Lo olvidé. ¿Es su hermana y no recuerdan su nombre? La amnesia es herencia familiar. Oh, aquí está. Unidad de trauma. Saldrá esta mañana. Gracias. Muy amable. Escucha, Tom, tratemos de entenderlo. Una mujer desconocida aparece en tu puerta a medianoche. Está completamente desnuda y se desvanece en tus brazos. ¿Y no crees que eligió tu casa para hacerlo? No estaba completamente desnuda. Usaba... Lo primero que notaste, ¿no? ¿Quieres escocés sin hielo? Estoy de servicio. Que sea con hielo. ¿Dónde lo encontraste? Deslicé mi mano bajo el sofá. Lo siento. Es un viejo hábito. ¿Crees que sea valioso? Lo dudo. Tal vez le ayude a recordar. ¿Qué tal si se lo das cuando la veas? Sí, no creo que tenga amnesia. Tal vez está demente o es una loca que le gusta bailar desnuda a la luz de la luna en medio de esas piedras que hay en tu bosque. Son rocas, rocas druidas. No, lo que sean. Jimmy, escucha, no sé quién sea. De dónde viene o lo que hace aquí. Y sinceramente, no me interesa. Porque ya no es mi problema. Es tuyo. ¡Cristal! ¡Hola! La puerta estaba abierta. Espero que no te importe, pero dijiste... ¿Acaso el médico te dio de alta? No... Pero tuve miedo. Había... Cristal, disculpa. Él es Jim Murdock. Hola.
Hola. El inspector en jefe, Jim Murdoch. No es el cobrador, ¿cierto? Oh, no, no, soy inspector. Él trata de averiguar quién eres. No me siento muy bien. Creo que quiero descansar. Oh, no, aquí va otra vez. Por aquí. Dime si sabes algo. Mientras tanto, veré mis archivos de personas perdidas. Bien, hazlo, por favor. Créeme. O es una loca, o finge. Gracias. ¿Y qué haces aquí? Perdón. Eso no es necesario. Creo que es tuyo. Sabía que lo había dejado aquí. Dime, ¿qué recuerdas, Cristal? Cosas que volaba por el aire, pero no tiene sentido. Todo parece extraño, tan grande y alto. Creo que será mejor que vuelvas al hospital. No. Tengo mi amuleto, es lo único que quiero, estaré bien. Pero no puedes irte. ¿No es verdad, papi? No quiero causar problemas. No da problemas, ¿verdad? Puede quedarse, ¿no estás de acuerdo? Se sentirá mejor mañana, ¿cierto? Bueno, no tenemos mucho para cenar. Y no hay un buen cocinero por aquí. De acuerdo, yo cocinaré. Ella cocinará. Hagámoslo. Llegó tu hora andando. Ven con nosotros. ¿Quiénes son? No queremos problemas. Sabemos quién eres. Toma tus cosas y ven con nosotros a Fantasía. Ni siquiera intentes volar. No. Cielos, veo que quieres ser ruda, ¿eh? Uh-huh. Oigan, si ustedes dos pervertidos no se alejan de mí en 2 segundos, llamaré a la policía. ¿En serio? ¿Y qué es lo que harán? Sí. Ahora pónganse cómodos. ¿Son nuevos, muchachos? Muero de hambre. También yo. ¿Qué es eso? La cena. ¿Rosas? ¿Petunias? ¿Y la gallina? Por la mañana. Mejor limpia todo, papi. Ay.
Buenos días. ¿Te gusta? No podía dormir y bajé a limpiar. Gracias. Gracias. ¿Qué es? Es una... ¿Mezcla? ¿Qué hay aquí? Muchas cosas. Mantequilla de maní, cerezas, pasas, leche y algo amarillo que estaba seco en la jarra. Le gusta mezclar cosas en la cocina. ¡Oh! Prepararé más. Dime si averiguaste algo. Hablé con todos los que conozco. Y ninguno de ellos tiene idea. Es un fantasma, Tom. Es una mujer que no tiene pasado. Mira el lado bueno. Ella es una interesante mujer. Será interesante para ti. Pero para mí la palabra es extraña. Es como si fuera de otro planeta. Es lista, graciosa. Y hermosa. Pero es extraña. Esto no está mal. ¿Ah, sí? Rápido, Botkin. Rápido. Eso sería trampa. Puedo visitar a los viejos amigos. ¿Y quién te dijo que lo eres? Exacto. Entonces considérenlo una advertencia. Aléjense del hada que se llama Cristal. Es mía. Conoces las reglas. No puedes tocarla menos que fallemos. Y aún nos quedan 5 días. 5 días, 1 hora y 37 minutos para ser exactos. Algo que parece difícil para ustedes. Disfruten estos días en el mundo mortal. Vayan al cine. Coman hamburguesas. No, claro que no. Además, no nos asustas. No. Miren. Disfruten su estancia en la cárcel. Ah, sí. Vamos a salir de aquí. Sí, y cuando lo hagamos... No lo harán. Arreglaré que su estancia sea más larga. ¿Qué es lo que hiciste? Sujetos muy peligrosos. Estoy sumamente avergonzada. ¿Por qué no me dijiste quién eres? Tom, yo también adoro a las hadas. ¿Te preparé esto? No debiste. Gail, me contó todo en la escuela. Espero no te moleste. Eres un autor exitoso que enviudó hace 1 año. Seguro que no ha sido sencillo. Bueno... Yo también conozco esa gran pena. ¿Tu esposo? Mi gato, Pookie. Oh, Tom, sé cómo es eso. Tú y Melissa aquí solos.
Debe ser terriblemente solitario. Hola, papi. Hola, señorita Martínez. Hola, cariño. Hola. Creo que gastamos todo tu dinero. Ella es la señorita Minnie-Wet. Martinet. Hola. ¿Y tú eres...? Hasta que averigüe quién soy, me quedo en la habitación de Tom. No es de por aquí. Crystal, ¿por qué no preparas algo? ¿Quieres? Son rocas duras. Por eso compré la propiedad. ¿Cómo supiste que estaban aquí? No lo sé. Dicen que poseen poderes mágicos. Tal vez. Espero me ayuden a recordar mi origen. Es extraño. ¿Qué sucede? Todo parece tan familiar, pero diferente. Es como si... ¿Cómo qué? Continúa. Como si fuera mi hogar. Tengo miedo, Tom. Trato de recordar, pero todo es tan confuso. Hay algo más, algo malvado que me sigue. A todas partes, solo siento su presencia. Crystal. No tengo mucho tiempo. Crystal. El desayuno. Bien, niños, una vez más. Vengan y siéntense en esta cama de flores. Veo flores en su cabeza y deseo que la fiesta inicie. ¿Dónde está mi pequeño Pug? Aquí estoy. Rasca mi espalda, pequeño Pug. ¿En dónde está el señor Catón? Maravilloso, niños. Muy bien. Recuerden que ensayarán con vestuario en 2 días. Hola, cariño. Estuviste maravilloso. Hola, Tom. ¿Crystal? El sueño de una noche de verano. Elección interesante. Sí, lo sé. Hadas. Bueno, no volveré a decir nada contra ellas, al menos no en la clase de ciencias. Además, ella es una espléndida Pug. ¿Conoces a Shakespeare, Crystal? No, aún no lo conozco. Será mejor irnos. A Tom, ¿me das un minuto? En privado. Toma asiento. Tom, sé que eres una persona reservada, pero hay algo que debo discutir contigo.
¿Cuánto hace que la conoces? 4 días, supongo. ¿Y qué sabes de ella? Que tiene amnesia. Bien. ¿Y qué vestía cuando la viste? ¿Vestir? Nada. Exacto. ¿Y quién llegó a tu casa la noche de su llegada? No lo sé. Tom, vamos, lo sabes. ¿La policía? Sí. Cristal, más amnesia, más desnuda, más la policía. Y si lo dividimos entre 4, nos da... 4. Tom, ahí lo tienes. Ahora entiendo por qué la encuentras atractiva. Pero créeme, Tom, no durará. Lo que necesitas es alguien estable. Necesitas alguien que te entienda. Alguien que conozca a Shakespeare. Alguien que te eduque con lecciones de amor. Señorita Martinet. Ven acá. Hola, van a... Podemos explicarlo. Yo lo explicaré. Son para ti. No, gracias. No tengo hambre. Veo que estás molesta. ¿Molesta? ¿Por qué habría de estarlo? Bueno, creo que lo que creíste ver no fue lo que crees haber visto. ¿Te refieres a que la maestra, Martinet? No me obsesiona la maestra. ¿Ah, no? No, solo supongo que es la costumbre que un soltero caiga al suelo y toque los labios de la maestra de ciencias de su hija. Ah, eso fue lo que hice. Bien. ¿En serio? Bien, ya que hablamos de mí, tal vez podamos discutir lo que tú haces. ¿Qué pasa conmigo? No puedes evitar tocar a todos los hombres que se acercan a ti. Hola, jefe de inspectores. ¿Cómo está, inspector? Qué gusto en verlo, jefe de inspectores. Y al mesero, y al taxista, y al... Solo me esforzaba por ser amistosa. Deberías intentarlo. ¿Qué quieres decir? Que hay un gran mundo allá afuera, Tom. El mundo real, con personas reales. Y tú te concentras en tu estudio con todas esas hadas y elfos. ¿Tienes algo contra las hadas y los elfos? Esas hadas y esos elfos ponen comida en la mesa. Y sí, para escribir mis libros debo quedarme en mi estudio. Pero a ti no te gusta mi estudio. Bien, aléjate de él. Lo haré. Muy bien. ¿Por qué no te alejas de mi habitación así? No tendré que dormir en el sofá, sino tú. Y aléjate de mi cocina. Así yo podré preparar otra cosa que no sean flores al dente. Y ya que lo decimos, ¿por qué no te alejas de mi vida? ¿Por qué estás siguiéndome?
Bueno, tomaste mi auto. Oh. También. Yo no estaba seguro si sabías conducir. No es tan difícil. Se pone el pie en el cuadro y se guía con el círculo. Es el volante, ¿bien? Escucha, Cristal. ¿Por qué no volvemos y te sentirás mejor en la mañana? ¿Qué tal si oye eso? ¿Era tu esposa? En la fotografía. Sí. ¿La amabas mucho? Sí. Sí, la quise. ¿Crees que pueda haber alguien en algún lado que me ame de esa forma? Sabes, es gracioso. De forma diferente, tenemos el mismo problema. Tú no puedes olvidar. Oh, y yo no recuerdo. ¡Ah! ¡Ups! Sostente con fuerza. No te sueltes. A la cuenta de tres, subirás por el muro. Uno. Dos. ¡Tres! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? Cuando detienes un auto, ¿cómo haces que se quede quieto donde lo dejaste? ¿Se usa el freno? Me gustaba este trabajo. Hubo una época en que un hada venía al mundo real, pasaba algunos días y la recuperábamos sin problemas. Las cosas han cambiado. A las hadas les gusta este lugar y no quieren volver a casa. De hecho, a mí me gustaría pasar más tiempo aquí. Estamos encerrados, inútil. Hablo de estar libres. Y saldremos. Si el cobrador no se entera de que salimos, seguramente nos dejará en paz. Será mejor hacer algo. No lo despiertes. Hola, muchachote.
¿Hay alguien ahí? Oye, ¿quién demonios eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento. No te inquietes. Tómate tu tiempo. Lamento la confusión, muchachos. Parece que alguien alteró nuestra computadora. Pueden irse, pero no quiero volver a verlos. ¡Dijimos que éramos inocentes! Viejo demonio. Salud. ¿Pareces un hombre nuevo? ¿Cuál es tu secreto? ¡Guau! Delicioso. ¿Qué es esto? Miel de abejas, un poco de nueces, hojas y algunas semillas secas. ¡Súper! Parece. Esos son los valores familiares, papá. Espero que se dé tiempo para escribir. ¿Quieres comer? ¡Mira esto! ¡Es una convención de hadas! ¡Sí! ¡Eres tú, hermanita! ¿Qué hermanita? ¿Tal? Soñábamos con este momento, con el día en que nos viéramos de nuevo. ¿Andando? Cristal, ¿a dónde vas? Oye, ¿qué pasa? ¿Quiénes son ellos? ¿Los conoces? Claro que nos conoces, somos sus viejos... Sus viejos amigos, sí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Aguarde, Cristal, no se la llevarán. Suéltenla, por favor, suéltenla. No la toquen. Suéltenla. ¿Qué haces? Tú suelta a mi hermanita. ¿Qué pasa? ¿Es una broma? ¡Ustedes dos! Extraña pareja provoca un desastre en fiesta sorpresa. Bueno, fuera de eso, fue una gran fiesta. Apuéstalo. ¿Cómo estás, Fluffy? Vamos. Thank you.
recuerdo todo. ¿Ven? No creerás esto. Es un hada. ¿Aún usa el disfraz? No, olvida el disfraz. Cristal, es un hada de verdad. Ah, ¿quieres decir que es gay? No, me refiero a que es una verdadera hada. Es como Campanita y ella... Así es. Por un momento lo creí. Tom, ¿nos estás diciendo que Cristal es un hada real con poderes mágicos? Pues claro que sí. Tom, te ruego que vayas con el médico. Pero las hadas no son así de pequeñas. Escuchen esto. Ella estaba flotando en mi jardín, ¿bien? Y se golpeó con un árbol. Y automáticamente creció el tamaño normal. Al parecer ese es un mecanismo de seguridad para ellas. Y depende del pendiente que tiene en su cuello. Esa es la fuente de todos sus poderes mágicos. Y eso no es todo, ¿ven? ¿Ya olvidaste a los pequeñitos que vinieron a la fiesta de anoche? ¿Los hermanos de Cristal? No son sus hermanos. Son Odkin y Podkin. Y aunque parecen gnomos, en realidad son detectives privados. Vinieron para devolver la fantasía. No les gusta que las hadas traten de huir. Te creemos, Tom. ¿En serio? Sí, por supuesto. De hecho, si vamos adentro, podemos hacer que Cristal nos muestre un poco de su magia. Muy bien, pero sus poderes están débiles, así que no esperen demasiado. Se los advierto. No lo haremos. ¿Llevas aquí mucho tiempo? Me agrada este lugar. Para pensar es un gran lugar. No sabía que las hadas lloraran. Eres más mortal de lo que crees. Cristal, quiero que te quedes aquí. Conmigo y con Melissa. Podríamos estar juntos. No puedo. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Crees que no lo deseo? Tom, te amo. Haría lo que fuera por estar contigo y Melissa, pero no tengo tiempo. Debo regresar. ¿Por qué no les dices a los tuyos que te quedarás? No es tan simple. Hay reglas. Usa tus poderes. Ni toda la magia del mundo me puede ayudar. Cristal. No lo entiendes. Puedes estar en peligro. Si no regreso con Odkin y Bodkin mañana por la noche, él vendrá por mí. ¿Quién? El cobrador. ¿Y quién es él? ¿Quién es el cobrador? Bien, muchachos, lárguense. Alguien pagó la fianza. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¡Tom! ¿Papás? No, gracias. ¿Te comerás el pepinillo? ¿Lo quieres? No me gusta. ¿Por qué quieres saber si quiero comerlo? Disculpen. El trato fue que les daría hamburguesas y que ustedes contestarían algunas preguntas. Claro, pregunta. Bien. Primera pregunta. ¿Es posible que un hada se quede en el mundo real? ¿Hablas de Cristal? Claro. Me parece que ella no quiere volver. Ya entendí. ¿Qué? Está enamorado de ella. ¿Eso crees? Sí, mira. Está escrito en sus ojos.
Ah, sí. Tiene cara de tonto. Pregunta número 2. ¿Quién es el cobrador? ¿El cobrador? ¿Quién es él? Ni siquiera lo pienses. Nadie detiene al cobrador. Es un cazarrecompensas del mundo de la oscuridad. Cuando sale detrás de un hada, no se da por vencido. Lo siento, amigos, si Cristal no vuelve mañana por la noche, cuando la luna esté en su cenit, el cobrador la reducirá a su esencia y te diré que para un hada es la muerte. Debe haber una forma. ¡Torpe, cierra la boca! ¿Qué dijo? No le escuches, está lleno de polvo de hada. Tranquilo, tranquilo. Escucha. Lo sé. Se supone que hay un ritual con el cual un nada se convierte en mortal, pero es peligroso, es todo lo que sé. Gracias. Les debo una. ¿Qué harás con el pepinillo? Bailaré con él. Bueno. Muy bien. ¿Estás listo? Claro que lo estoy. Presento a una de las actrices del teatro escolar y la estrella del sueño de una noche de verano, la señorita Melissa Nightingale. ¡Tarán! ¿Cómo me veo? ¡Wow! Ven aquí. ¡Oh, cielos! Son las más hermosas hadas del mundo. Y están conmigo. No sé. Algo falta aquí. ¿Qué? Ya lo tengo. Que el de verdad. Te amo. ¡Aprisa, Cristal! ¡Aprisa! No quisiera estar sola. Te veré en la escuela. Confía en mí. Tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Buena suerte esta noche. Debes decir, rómpete una pierna. ¿Por qué querría que te pasara eso? Es un secreto que debes saber. Es de mala suerte. No temas. Mucho tiempo para aprender estas cosas. Te enseñaré. Melissa, hay algo que debo decirte. Muy bien. Todo mundo a sus lugares. Debo irme. ¿Podemos hablar luego? Claro, te amo. Rómpete una pierna. Lo tengo. Escucha. De acuerdo con una antigua leyenda, un hada puede ser mortal. Es una antigua ceremonia que se efectúa durante la luna llena. Como la de esta noche. Debe efectuarse en un lugar secreto, algo místico. En las rocas druidas. Es una lista de lo que necesitarás. Hierbas, corcho, velas. Esto es extraordinario. Tengo todo. Y hay más. Para que el hechizo funcione, el hada debe efectuar un acto de amor. ¿Un acto de amor? ¿Cómo cuál, aguarda, Mark? Hay algo más aquí. De acuerdo con esto, si el hada se hace mortal, perderá sus poderes mágicos. Estará bien. Y su memoria.
no recordará nada ni a nadie. Ni a la persona que ama. ¡Salgamos! ¡Andando! ¡Aléjense, hadas! ¡Aléjense! ¡No deben estar aquí más tiempo! Dulce reina de las hadas, debemos volver a un mejor lugar y a un mejor tiempo. Oh. Sí, un mejor lugar y un mejor momento encontraremos. Ahora solo quiero estar dentro de mi cuerpo. ¡Démonos prisa! ¡Andando! ¡Criaturas de la noche! ¡Acompáñenme! Ya entendí. Ya es hora. ¡Reúnanse todos! ¡Ya es hora! Lo siento. ¡Se van, se van! ¡Ojalá les vaya bien! ¡Estoy usando! Brenda, es tu turno. Sí, yo también. Melissa, debo volver. ¿Ahora? Debo hacerlo.
sido esta? ¡Qué linda noche ha sido esta! Si las sombras tienen deseo, piensan en lo que vieron. ¡Buen viaje! Sí, mi amor. Mira. Volabas. ¿Aún no crees en hadas? No lo entiendo. ¿Por qué volviste? No pude. Melissa me necesitaba. Los dos estamos muy... muy agradecidos. ¿Qué pasa, Cristal? Papi, vámonos. No, iremos por allá. Vamos, Cristal, vamos. A desafiar el poder del cobrador. ¡Déjalo en paz! Es a mí a quien quieres. Cristal. Sí, eres tú. No demorará. Por vencido. Ojalá tuvieras mi tamaño. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay! Es hora de irnos, Cristal. ¡No! ¡No le toques! Vaya, ¿qué tenemos aquí? Dos por el precio de una. Thank you.
cristal. 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 No debes dejarnos. Pero tengo que hacerlo. Nunca dejen de creer. Los chicos que vi esta mañana eran gnomos y haditas, elfos y duendes. Una linda hadita y dijo que sería feliz hoy. Están puliendo sus botitas, cada una de ellas. La, 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 la. Qué lindas hatitas, qué alegres. Señorita Martinet, que están. Debemos hablar. ¡Hola, maestro! ¡Ay, qué maravilla! Oh. ¡Hola! ¡Ay, qué maravilloso! ¿Sabía que las hadas son reales? Sí. En verdad, yo las vi. Y son tan, tan pequeñas, casi como un lindo botón. ¿Loca? ¿Qué loca? El hechizo de una hada. Disfruté mucho de su libro. Lo felicito. Gracias. ¿Podemos correr? Claro. Hola, Melissa. Hola, Brenda. ¿Supiste la noticia? Tenemos nueva maestra de ciencias. ¿Quién es? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Un momento. Cristal, ¿dijiste Tom? ¿Recuerdas mi nombre? Sí. Ajá, tenía la sensación de que este iba a ser un gran año. Ya estoy aquí, he vuelto. Es genial. Cielos, extrañaremos su comida. Y no podremos cobrar el dinero. Lo único que tendremos será el recuerdo. Me conoces, con comida me basta. Sí, también a mí. Oye, ¿qué haremos? ¿Volvemos a Fantasía? Sí, te diré algo. Vayamos por un par de hamburguesas. Qué espléndida idea. Guíame. Mi estómago espera. Tú y tu estomagote. Ay. Otkin, he estado pensando, un par de sujetos como nosotros podríamos comenzar una agencia de detectives. Claro. Sí, con una pequeña oficina y una chica que conteste el teléfono. ¡Y Van Damme! ¡Estaremos en el negocio! Sí. Otkin y Botkin. Agencia de detectives. No, sería mejor... Botkin y asociados. ¿Y quiénes son los socios? Pues tú. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué seré tu socio? Es muy importante ser el socio. Casi ganarás tanto dinero como yo. Oh. Oye, aguarda. No está bien. ¿Por qué? Porque soy más alto que tú. Ah, el tamaño no tiene nada que ver con eso. Tú eres más gordo que yo. Ay, sí. Mira quién lo dice. Mira, yo no soy el tonto que come tres hamburguesas juntas. ¿Y por qué guardas el pepinillo? Porque a ti no te gustan los pepinillos. Ya sé que no me gustan. Entonces, ¿por qué hablas siempre de ellos, ¿Lo hago? ¡Claro! Otkin, mira, quédate conmigo y el mundo será tu ostra. Ay,
No me gustan las ostras. Oh, olvídalo, vamos a jugar. Recoge eso. ¡Te vas a divertir mucho! ¿Ah, sí?